El quinto viaje con Trenero. Ya lo ves en pantalla. Nos vamos a Tarragona y espero que os vaya a gustar. Y hay muchas circulaciones, así que vamos dentro. Vamos a ello. ¡Pam! Vemos unos 470 donde se pone a cargar, ¿vale? Cargar, descargar, todo lo que de eso. Gente que llega al destino en Tarragona. Nada más, hoy nos toca ver las circulaciones y al final nos vamos para un lado, ¿no? Me han dicho que pasan muchas circulaciones también por aquí, así que. Bueno, ahí se va la primera 470 doble en regional, ¿vale? O sea, regional. El color es operadora. Me parece a mí que hace un servicio regional. Lo que pasa es que este viene doble, ¿vale, compañeros? A él le hemos dado, a él, ahí. Fijaos de que, bueno, ahí se va. Y ya, pues. Pues no. Vale, nos ha hecho unas luces, recuerdo. Bueno. Pues nada, espero el siguiente tren, a ver. ¿Qué tal? Bueno, pues esperando el siguiente, vamos a comentar un poco, ¿no? O sea, hoy nos tocaba Tarragona, porque he pensado bastantes veces. He pensado, bueno, ¿qué estación podía hacer y qué estación podía ir? Vale, entonces hoy nos ha tocado Tarragona, el quinto viaje de Trenero, y espero que os vaya a gustar, como todos los viajes que hacemos, las circulaciones son reales. Bueno, aquí van a ir, porque el destino a Gijón, madre mía, cundó un poquito la anarquía, pero nada, ya está. Vale, vamos a proceder por el siguiente. Vale, siguiente circulación que va a destino Barcelona. Según los paneles inventados por Trenero, lo que yo digo, ¿no? Cuando digo que es ahí, entonces ahí, ¿no? Pero bueno, va llegando.
Venga, va. Bajó el agua de 47 ruralías de Cataluña. No sé, no sé. Bueno, pues ya que llega a 2.52. Vale. Con un Talgo 3 con destino Barcelona, estación de Francia. Vale, llega del otro lado, pero bueno. Ya se sabe, ¿no? Que las destinaciones son destinos. Cada uno y llega a la 252 con destino Barcelona, estación de Francia, por la vía 2. Vale. Se tiene en Tarragona para recoger gente, o sea, para no ir tan vacío, ¿vale? Se ha detenido. Y ahora pues, ya a la marcha, ¿vale? Procede al siguiente de eso, o sea, pum, a Barcelona, estación de Francia. Bastante larguillo ese, ¿eh? El Talgo 3. Me parece a mí que es doble. Vale. Lo que pasa es que las ruedas no sé por qué están configuradas, por lo que estoy viendo. Y resulta que bueno, esta ya me venía ya hecha y no está bien configurada. Bueno, eso no implica nada, ¿no? Que esté todo perfecto, todo tal y como tiene que ser. Ya veis de que no hay paso para ir a la vía 2, ¿vale? Así que como de eso. Ahí está el fuelle, en verdad. Ahí tiene que tener un fuelle, pero no lo tiene. Que bueno, ya lo tendrá algún día. Este Talgo es de viajeros al tren. Y espero que os esté gustando, porque a mí me está gustando mucho esto. Ya se va la 252 con su destino estación de Francia. Vale, pensaba que no se me escuchaba, digo. Qué susto me he metido. Madre mía. Pensaba que no se me escuchaba el micro, ¿vale? Pensaba. Como siempre lo quito, pues. Pensaba que no tenía para eso. Bueno, pues vamos a continuar. Ahí se nos va a la 252. Vale, por el siguiente tren, pues esa 470 ahí está aparcada hasta tal hora. O sea, a tal hora saldrá, ¿vale? Con su destino. Bueno, ahora lo que nos vendrá es un tren amistoso. Bastante amistoso porque es un tren que va a destino con Valencia, estación del norte. ¿Qué os hace pensar qué tren va a ese destino? Os haré un servicio, Euromed, ya está. Con Euromed ya sabéis qué tren proviene. Vale. Vale, a ver. A 470 y aparcaría. Nosotros en Tarragona. Hoy nos toca en Tarragona. Hoy, después de 5 viajes que hemos hecho, este es el quinto. Nos hemos ido 2 veces a Almanza, una vez a la estación de Francia y la otra vez fue Madrid-Atocha para ir a Madrid-Chamartín, pero Madrid-Chamartín como se nos paró, tenemos que volver otra vez. Me lo pensaré para el próximo viernes en Madrid-Chamartín y a ver. Vale, aquí llega nuestro Alvia, o sea, nuestro Alvia no, sino el Alvia con destino Valencia de la estación del norte.
¿vale? Va un poquito rapidito, pero es normal. O sea, llega, viene, proviene de Barcelona, estación de Francia, donde salió el Talgo 3. Y a ver. Vale, va bien. O sea, va a detenerse porque se tiene que detener esta estación. Porque le viene, ¿no? En esta estación. Madre mía. Se ve que tiene el sistema ASFEA, ¿vale? Y no nos hemos dado cuenta. Bueno, pasa mal. Hacemos como una continuación y ya está. Pues bueno, yo aquí en Albia y aún nos quedan trenes por ver. Vale, este es el tercero, porque el primero ha sido unos 4.70 que estaba aquí aparcada ya. Ah, aparcada. Que está recogiendo pasajeros en ese momento. A ver. Tengo que estar también conduciendo. Vale, yo los conduzco igual. No van solos, que si no. Vale, o sea, pum, a pincho. Venga, venga. Ahí está llegando la Albia a su mínima velocidad, que es llegar a 30 y ya está. Vale, aquí llega. Algún día haremos un viaje también en Albia, que hice uno, pero ya no volví a hacer Albias. Vale, algún día haremos un viaje con él. Aquí llega Albia 130. Madre mía, estación del norte, ¿eh? O sea, la estación de Valencia al norte. La estación del norte. Proviene de estación de Francia, con destino Valencia, estación del norte. O sea que hace su parada en Tarragona. ¡Pum! A pincho. Se sube la gente, o sea, la gente se sube, lo cogen aquí, se va para Valencia o incluso a Castelló. Vale, me parece a mí que para en Castelló. Mola, ¿no? O sea, se ha parado y ahora ha vuelto como a funcionar, a arrancar. Clase turista. Turisquita, te iba a decir. Es turista. Vale. O sea, ahora se va a Navia. Un destino. Estación Valencia del Norte. Y madre mía. La arrancada, bueno, la arrancada es algo floja, pero luego ya empieza a avanzar y esto es como un gran bicho. Empieza a correr como un ave y dale. Hombre, me gustaría que tuviese vista anterior de pasajero. Y así ni llegamos también con este tren. Avanza algo despacito, pero luego ya empieza a arrancar esto que no veas. Lo sé, que claro, la salida va un poquito así despacito, pero bueno, después ya, cuando ya aumenta la velocidad máxima, ¿vale? Entonces ya empieza a correr como un loco. O sea, respetando las velocidades, pero bueno, corre igual. Ahí, ya se va yendo. Tiene incluso chispas, o sea, la versión esta nueva. Le han puesto chispas en el chabu. En el pantógrafo. Le han puesto chispas. Vamos a por el siguiente. Bueno. Ahora nos llega un teco. ¿Vale? Vale, me han informado por la megafonía de que hay un tren sin parar. ¿Vale? Pero igualmente lo va a captar.
A ver. Está 4.70, no sé cuándo se va a mover. Tendrá su hora bastante tarde, ¿no? Por el tema de que hay muchos trenes por Barcelona. También hay un Cristo, o sea, allí mucho tráfico en Barcelona. Y se ve que esta 470 está aquí seguramente descansando. Pero bueno, a ver. Es que, claro, los tecos van un poquito rápidos, pero no tanto, ¿vale? Van a su velocidad. Ya lo veis en el contacto, pero bueno, está muy bien grabar un teco. Después de tantísimo tiempo, grabar un teco es bueno. Vale. Tiene que estar a punto de llegar ya. Vale, vamos a desplazarnos. Vamos a ponernos en una buena posición para grabarlo. Esto sí que hay que grabarlo, o sea, los tecos son todos diferentes. Vale, son todos diferentes, pero hay que grabarlo. Vale, así que vamos a ponerlo en una buena posición donde podemos proceder a grabar el teco. El teco, teco. Vale, aquí hay asientos y todo para sentarse, pero no hay nadie. Así que, a ver. Está demasiado lejos aún, pero bueno, a ver. Ahora se escucha. Vale, tengo que haber venido hasta aquí para que se escuchara. Vale, pues aquí llega el teco con una 252. No quise poner una diésel no quise poner la diésel. Algún día pondré la Staden o alguna de estas huevas. Vale, aquí la tenemos ya. Aquí llega, compañeros. Lo que se esperaba de hoy. El teco. Teco. Madre mía, el tecazo que nos viene ahora. Atención, atención. Tren sin parada por vía 2. Rogamos no se acerquen a la vía. Atención, por favor. Tren sin parada por vía 2. Rogamos no se acerquen. Vale, avisa de que está tirando. Va muy despacito, ya se nota. Ahí, ahí, ahí va. Todo ahí, todo ahí, todo. Bueno, ya dije de que era diferente a todos. Todos los tecos son diferentes. Bueno. Son plataformas algo antiguas, ¿no? No se suena el turrillo ese bastante fuerte, pero bueno, está muy bien. Ya he dicho, bueno, me voy a poner esto. Yo espero que esté flipando. Madre mía, pedazo de eco, pedazo de eco. Madre mía. Al menos hemos ido bastante rápidos. Bueno, pues una vez pasado el teco, pues ya que estamos aquí, nos quedamos aquí a ver si va a aparecer otro por la otra vía. Vale. Vamos a seguir la 470 aquí. Yo creo que esta no se va a mover hasta el anochecer o hasta mañana. O sea, es un material ya. Vamos, que está ahí. A todos, pero bueno. A ver. Lo próximo que va a venir es una sorpresa para esta ruta, ¿vale? Que últimamente no bajan mucho, ¿no? Pero lo he puesto para ampliar un poquito el sistema de cercanías.
¿vale? Es un Civia que viene ahora. Y a ver, ¿qué tal? Vale. Va proveniéndose, o sea, viene por la vía 1, ¿vale? Proviene de Barcelona y está haciendo pues la R16, que las 448 no pueden porque no están en trail simulator. Básicamente, ¿no? Pero es una línea de cercanías lo que está haciendo, pero en regionales. No sé si he dicho bien, no sé. Y bueno, a ver qué tal. Yo creo que ya proviene. Ya, o sea, ya está viniendo para aquí. Y ya, si ya se siente como suenan los raíles, ta ta, ta ta, ta ta. A ver. Por ahí abajo se ve algún movimiento. Pues bueno. Aún nos quedan ya lo que queda, son 4:46 y nada. Espero que os guste. O sea, siguiendo lo que queda de esto, ya os iré diciendo. Y mañana no hay directo, mañana, por el tema de que no estoy aquí en casa. Estoy fuera, o sea, durante todo el día de mañana estaré fuera, así que no podré hacer directo, así que os dejo este vídeo bastante grande. Vale, ahí entra el Civia. Es un simple Civia, ¿vale? Ay, ay. Muy chiquitillo, Bueno, cuando tenga ya todos los coches, entonces sí que será un buen Civia. De momento es un pequeño Civia. El pequeñín, Manolín. Pero bueno, al menos demos las gracias a Betren por dejarnos este tren. Bastante bonito es. Y a ver qué tal. O sea, cuando tenga todos los coches, que quedan dos intermedios, entonces sí que haremos un buen Civia. De momento son simples, ¿vale? Por el hecho de tener un tren de cercanías, ¿vale? Así que a ver si va Civia. Nos saluda el compañero maquinista. Adiós, compañero. Vale, ahí prosigue. Bueno, pues ya lo único que nos queda, ya he dicho que son 4:46, así que vamos a disfrutar de esa unidad. Vale, el siguiente es una 470, ¿vale? Que va a maniobrar para tener espacio. Y bueno, el siguiente es una 446, ¿vale? Es una 470 interurbana. Y se va a tener esta vía de aquí apartada para la mañana o para más tarde. Eso ya depende de la Renfe, ¿no? Pero claro, si son las 11:40 de la mañana, tendrá prevista la salida para las 1 o a las 12:30 o así. ¿Vale? Va a maniobrar. Va a hacer una maniobra. Ya sé que todos los ojos están colorados. Madre mía. Vale, así que ya. Bastante largo me está haciendo el vídeo este. Y luego para recortarlo y todo va bien. Bueno, pues se ve que ha habido bastantes circulaciones, cada vez tenemos más circulaciones, en sentido de que cada viernes tenemos un viaje
Y depende, ya digo, o sea, al final del vídeo ya lo entenderéis, así que ya. Venga, ahora viene la 470 interurbana para la vía 3 de Tarragona. Vale. Empieza a maniobrar, se mete en la vía esta. Vale, así que. Por ahí viene, compañeros. Una 470 de color negro. Bueno, negro, negro no, sino gris, básicamente gris. Bueno. Esta proviene de la zona de la estación de Francia, así que yo creo que aquí, creo que su último destino es este, Tarragona. Creo que ya llega bastante quemadica. Parando todas las estaciones, ¿vale? Parando todas las estaciones y ya pues. O sea, de estación de Francia, luego Sants, luego bajando hasta llegar a Tarragona y aquí se detiene un tiempo y luego vuelve otra vez para la estación de Francia, ¿vale? Y allí sería su último destino, ¿vale? Pues bueno, aquí se detiene la 470 de momento. Pues ya vemos de que la 470 está aquí. Detenida, aparcada, el maquinista se ha ido a comer. Se ha ido a comer a las 11. Bueno, a comer. Se habrá ido a desayunar. Un buen desayuno. Hombre, ya se lo merece, ¿no? Porque ya ha hecho su servicio primero, de las 7 de la mañana hasta ahora, que son las 11 y 40 y algo. Y ya pues, a pincho. O sea, ahora no viene otra unidad que viene desde Valencia del Norte también. Y creo que aquí se va a detener también. Se va a detener aquí también por el tema de que, bueno, se lo están curando bastante los maquinistas, así que la Renfe va a hacer una mini fiesta en Tarragona. No estoy invitado, solo los maquinistas. Y ya pues. Uy, 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 cómo viene esta 446, compañeros. Viene todo nerviosa. ¿Vale? Va a detenerse, o sea, los maquinistas que tienen sus horarios, sus cosas, y resulta que, uy, como alumbra. Bueno, y van a tener su fiestecita hoy. Madre mía, se ha parado ahí. Pues pasa que sí. Tiene ganas ya de entrar a comer y ya ponerse eso. Vale. Parece a mí que va a la fiesta, me parece. Bueno, este amigo. Amigo, que maquinista creo que se va a comer. Se va, compañero, se va. Se va. Hola. Bueno, se va, o sea. Se para incluso antes de la estación y ahora coge y pilla prisa. Madre mía, compañeros. Bueno, ya se verá, o sea. A lo mejor vuelve o aparca la 446 por ahí y ya está. Bueno, ahora sí que ya nos vamos para Valencia, ¿vale? Ya tengo los billetes comprados, ¿vale? Me han hecho comprar dos, ¿vale? Son dos billetes
para poder ir a Madrid. O sea, no Madrid, sino Valencia. ¿Vale? Uno es de Ruralías, que es de Cataluña. ¿Vale? No sé si se verá bien. Y otro es de, bueno, de Renfe para ahora. ¿Vale? Que lo que vamos a hacer es la suela revisar. ¿Vale? Me han hecho cumplir dos. Y ya pues. Vamos a sacarlo. Bueno, a ver qué tal. Ya nos veríamos el lunes. Me parece a mí que ya. Nos vemos el lunes con buenas intenciones de haceros el reto de OMSI. Intentaremos este fin de semana arreglar el volante y ya llega el tren. ¿Vale? Y ya nos veríamos el lunes en OMSI con buenas. Vale, viene el doble. Vale. Compañeros, compañeras, nos vamos para Madrid con una 446. No, hombre, no, tranquilos. Luego ya hago transbordo y me voy a otro dedo. Vale, vámonos para adentro. Pues nada más me queda deciros que usamos los billetes para poder ir a donde tenemos que ir. Así que nos vemos el lunes. Adiós. Thank you.